Pero compañeros que tuve en este club, me han hecho muy feliz, me han ayudado, me han hecho disfrutar, me han hecho de que yo le caiga bien a todos ustedes. Yo llegué en el 96 y tuve la suerte que el 10 de noviembre del 96 entré en una película, en la película más linda que le puede pasar a una persona. Soñaba de chiquito ser futbolista. Cuando corría en Don Torcuato quería ser el Beto Márcico, Maradona, el Manteca Martínez. Y después lo tuve de compañero y me han hecho muy, pero muy feliz. Hoy vinieron los jugadores de la selección, a quien de verdad yo no tengo más que decirle muchas gracias. Terminaron de jugar hace muy poquito. Han hecho un viaje muy, pero muy largo. Desde el primer día que le dije que iba a hacer la fiesta, me dijeron que sí. El cuerpo técnico de la selección también. Y después todo lo demás son gente que yo quiero mucho, que me han ayudado mucho, que me han hecho disfrutar de jugar en la selección con todos ellos. Espero que lo hayan pasado muy bien. José, usted de chiquito fue mi entrenador y me ha ayudado mucho. De verdad, muchísimas gracias, lo quiero mucho. Espero que sea muy feliz ustedes y toda la familia. Me tocó el hombre, que es el más lindo de esta noche, con esa barba, con esa gorra. Me ha enseñado como deportista, pero me ha enseñado mucho más como persona, como es la vida. Lo quiero mucho, Coco. Me costó mucho encontrarlo. Muchísimas gracias. Y después, acá el señor, quien llegó en el 98. Vení, vení, canta conmigo, que un amigo vas a encontrar. Usted llegó en el 98 y usted es el culpable de que todos los bosteros no pensemos que ganar la Copa Libertadores es muy fácil. La culpa es toda suya. Que la gente nos tenga cariño a todos nosotros es porque el Señor nos enseñó a competir, nos enseñó a intentar ser los mejores, nos intentó. Solamente les tengo que decir gracias. Sabe que lo quiero mucho, que me siento parte de su familia, sé que usted me quiere mucho. Beso grande a Margarita, que sé que está por ahí arriba. Lo quiero.
después vuelvo para atrás. El fútbol me ha dado todo en mi vida. Yo soñaba con comprar la casa para mi mamá. Nada más que eso. El 10 de noviembre debuté en esta cancha con Unión de Santa Fe y ustedes me trataron de maravilla. Desde el primer partido hasta el último, tuve la suerte de que me han ovacionado y eso es maravilloso. Pasaron muchas cosas durante mucho tiempo, pero he sido un afortunado porque me tocó jugar con el más grande que yo vi de chiquito, que fue Maradona. Porque podemos disfrutar, para mí, dame el agua, vuelvo a ver si puedo seguir y decirle que fui afortunado. Porque de chiquito fue lo más grande que yo vi, creo que todos los argentinos. Después pasó el tiempo, me fui poniendo más viejo y tuve la suerte de jugar con alguien que es increíblemente grande. No sé si es más grande que Maradona, no sé si es menos que Maradona, pero son los dos más grandes que yo vi en toda mi vida. Y eso es maravilloso de tenerlo hoy acá. Que tenía que ir de vacaciones, le pido disculpas a tu familia que tuviste que quedarte un par de días más, agradecido porque hace muchos años cuando te dije que quería hacer el partido me dijiste siempre que sí, y de verdad que para todos los bosteros, tener la suerte de tenerte acá para nosotros es inolvidable. Mandarle un beso a tu viejo que está por ahí arriba, espero que lo hayas pasado muy bien, te quiero mucho. Si puedo terminar, vuelvo a repetirle que el 10 de noviembre entré en una película, que yo de chiquito soñaba ser futbolista nada más, que la vida me dio demasiado, que yo no puedo recibir tanto cariño de todos ustedes. La verdad que el fútbol me dio demasiado. Mi papá me hizo bostero como todos ustedes, sé que me voy a morir igual que ustedes, como todos los bosteros, eso es maravilloso para mí. Y solamente decirle gracias. Cada día que me levanto, cada día que me voy a dormir, solamente miro el espejo y le pido a Dios que podamos seguir teniendo esta relación, este respeto. Yo sin ustedes no podría vivir, esa es la verdad. Los quiero mucho, les mando un beso muy grande. Muchísimas gracias.